salud de mi tío. Manito Luis, nos estamos echando un rico caldo de espinazo. A su salud. A su salud. A tu salud. Mala llamada ese tía Lucía. Por favor, con filtro. Como de belleza. Ahora se puede quitar su lente, pues, para que le vea bien. Dígale este hasta la vista, baby. Quítale este para que se vea bien su ojo. Eso, ese es mi papá. ¿Cómo estás, Cuatita? Ahora me lo estoy comiendo en tu casa. Con una coquita, era. Las evidencias. Todo en diminutivo. Cabarito de la.
iglesia. Thank you.
Padre, Virgen Purísima antes del parto, tus manos se Dios te salve María, Madre de Dios Hijo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen purísima y castísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro. Muestra, Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesa del Señor Cristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Dios Hijo Redentor del mundo. Dios Espíritu Santo. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Santa María. Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las Vírgenes. Madre de Jesucristo. Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virginal, Madre sin mancha de pecado, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso insigne de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los santos, Reina concebida sin pecado original, Reina subida al cielo en cuerpo y alma, Reina del Santísimo Rosario, Reina de las familias, Reina de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas. Thank you.
Samaritana. Los judíos en efecto no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma lo hubieras pedido y él te habría dado agua. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar agua del pozo y es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió, lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió, el que bebe de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en ese manantial que brota hasta la vida eterna. Señor, le dijo a la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Jesús le respondió, ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer le respondió, no tengo marido. Jesús continuó, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió, créeme mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando Él venga nos anunciará todo. Jesús le respondió, yo soy el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué hablas con ella? La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una casualidad del amor que nos mueva a aceptar a los otros tal como son. Gracias al respeto valoramos la gran dignidad de toda persona humana hecha imagen y semejanza de Dios, aunque esa persona esté equivocada. El respeto es fuente de armonía, porque nos anima a valorar las diferencias, como lo hace un pintor con los colores o un músico con las notas o ritmos. Un amor respetuoso nos impide juzgar a los demás, manipularlos a querer modelarlos a nuestro tamaño. Siempre pienso que en el respeto veo a Jesús conversando amablemente con la mujer samaritana, tal como lo narra el Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar. Jesús no aprueba que la mujer no conviva con su marido, pero en lugar de juzgarla, la felicita por su sinceridad. Actúa como buen pastor y nos enseña a ser respetuosos si de verdad queremos entendernos con los demás. Vivamos pues este valor del respeto.
Decimos todos. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven a tarde estar. Oh sapiencia suma del Dios soberano, que a nivel de un niño te has rebajado. Oh divino espacio, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdadero sabio. Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano, tú sabes, entiendes el dolor humano, que cuando suframos dolores y angustias, siempre recordemos que nos has salvado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven a tales tanto. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tu niño. Este niño en una familia llena de ternura y calor humano. Vivan los hogares aquí congregados, el gran compromiso del amor cristiano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven a Padre Santo. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi sueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven a Padre Santo. Ven ante mis ojos de ti enamorado, bese ya tus plantas, bese ya tus manos. Posternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, a mi intimidad. Haz de nuestra patria una gran familia. Siembra en nuestro suelo tu amor y tu paz. Danos fe en la vida, danos esperanza, y un sincero amor que nos una más. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si me ven, voy camino.
arriba, de Cuba, arriba, arriba, arriba. Thank you.
Thank you.
Aquí estoy.
Y prosperidad.